Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a una nueva sección, ST Podcast. Nuevo espacio dedicado a relatar historias. Terror y suspenso serán los temas primordiales, pero no descartemos otros temas que tal vez nos quiten el sueño. Bienvenidos sean y comencemos con la primera historia. Todo comenzó el día que por un descuido terminé atrapado por la policía. Nunca debí dejar que las pocas emociones que recorrían mi cuerpo sosegaran mi mente. Aunque no solo fue un pequeño error, nunca pensé que alguien fuera capaz de levantarse tras aquel castigo. Sin embargo, dejé libres los grilletes y ahí comenzó mi desventura. Conocí a Abigail un 4 de octubre. Yo solo iba de paso y ella atendía en la cafetería. Al principio no le puse gran atención, mi objetivo era otro. Pedí a la camarera un café, aunque sé que es malísimo. Mientras esperaba, recorrí rápidamente con la vista el menú para ordenar algo de comer. Sin embargo, ya sabía qué era lo que iba a pedir. A los pocos minutos regresó la camarera con el horrendo café. Pedí un sándwich cubano con papas. Créanme, esta cafetería hace el mejor sándwich que hayan probado. Encargué también un poco de azúcar y crema, esto para evitar el horrendo sabor del café. Fue ahí. La vi por primera vez. Volteé la vista hacia la caja registradora y ahí estaba ella. Desde entonces no pude quitarle la vista de encima. Era para mí la mujer más hermosa. Tendría unos 25 años, blanca de piel y ojos color miel, pelo castaño, claro y largo, muy delgada. No tenía el gran cuerpo, es decir, nada voluptuoso. Y desde mi lugar parecía una mujer de no tan pequeña estatura. No sé cuánto tiempo habré estado mirándola. Solo de repente volteé para ver a la camarera, quien llamaba mi atención, pues ya traía mis deliciosos sándwiches. Comencé a comerlo. Estaba delicioso, pero no puedo dejar de mirarle. Roba los suspiros que alguna vez pertenecieron a un corazón pleno. Felicidad parecía que era lo que sentía. Me hacía sentir contento. En ese momento no sabía ni cómo se llamaba. Incluso cuando se acercaba la hora de pagar, mis manos comenzaron a sudar. Tras mucho meditar y seguir mirándola, terminé con lo que restaba de mi café y pedí la cuenta. No quería irme, quería acercarme a ella y saber quién era. Tomé la comanda con lo que debía 185 pesos de un sándwich buenísimo y un café terrible. Pero hoy no importó el precio. Como pude y con las piernas un poco temblorosas, me acerqué a la caja. La saludé en lo más seguro de mí mismo. «Buenos días», le dije, al mismo tiempo que estiré la mano con la comanda para entregársela. Ella volteó a verme y sonrió, seguro la sonrisa cordial que le da a todos los clientes. Su sonrisa era más hermosa que nada en el mundo. Estiró la mano y tomó la comanda diciendo muy amablemente, «¿Qué tal? Muy buenos días, espero que hayas disfrutado su comida». La sonrisa no se borró de su cara. Volteó y tecleó el total en la registradora y me dijo, son 185 pesos, por favor. Le di 200 pesos aún con mis manos temblorosas. De mis labios no salía palabra alguna. Quería saber todo sobre ella, pero no lograba decir nada. Me encontré atónito. Supongo que ella notó mi nerviosismo. Me miró tierna y muy fijamente los ojos. Sonrió de una manera tan cálida que me perdí por un momento. Aquí tiene su cambio. Nervioso, yo al recibir el dinero tiré el bote de las propinas que se encontraba sobre la caja registradora. Muerto de la pena, me arrodillé y comencé a ayudar a recoger el dinero. Perdón, perdón, decía. Ella rió ligeramente, tomándome por el hombro y de su suave voz susurró. Sí, susurró eso que desencadenaría una agonía. No te preocupes, también suelo ponerme nerviosa cuando alguien me encanta. ¿Cómo te llamas? Al abrir los ojos me encontré con un gran dolor de cabeza. Estaba en un cuarto oscuro, olía muy mal, como orines y sangre. También un olor fétido a carne podrida. Estaba solo y con el corazón destrozado. Sé que Abigail no volverá. Nunca volverá a atender la cafetería y mucho menos volverá a sonreír. Como pude me incorporé, el piso era un asco y mi ropa
lo era también. Mis pies desnudos se batían de la inmundicia del suelo. A tientas buscaba algo para alumbrar mi camino. Un apagador, un encendedor, una ventana, una lámpara, algo, una pequeña luz. Mientras buscaba tropecé con muchos artilugios metálicos. No podía ver bien lo que eran, pero pude sentir cadenas y dientes de sierras. Algo como unas tijeras. No sé bien qué era. Finalmente localicé unas escaleras. Subí por ellas hasta llegar a una compuerta. Algo la mantenía entreabierta. Allí estaba mi luz. No sé qué hora era, pero una pequeña luz blanca se asomaba. Abrí la compuerta y era como si saliera de un agujero. Llegué a una casina muy limpia. Las ventanas estaban tapiadas. Esa pequeña luz que entraba no era más que la luz de la luna, un pequeño espacio que había quedado descubierto. Parecía mi cocina, y si lo fuera, ¿por qué las ventanas estaban cubiertas? No entendía nada. En mi ser solo incrementaba el hueco que Abigail había dejado. Mi mente me atormentaba con recuerdos muy gratos y dolorosos. La vi prostrada, con mis manos ensangrentadas, y vi surmarse la luz de sus ojos, y en ellos mi humanidad se desintegraba. Muy bien, gente, hasta aquí damos terminada la historia de hoy. Abigail y nuestro protagonista volverán a contarnos su historia durante la próxima transmisión. Ha hablado por ustedes Torteval. Cuídense un chingo. Hasta la próxima.